¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En este video les voy a dejar un par de consejos y recomendaciones en su pelea con este boss. Si vieron la pantalla anterior, les mostraba cuáles son mis specs, a qué le estoy subiendo y qué arma tengo y su nivel, por supuesto. Unas recomendaciones para iniciar es tratar de tener un build de strength, si eso es posible. Si no es posible, bueno, solamente su pelea va a ser un poco más lenta. Como vemos, este jefe casi con dos ataques hace un, se tambalea, hace un stagger. Entonces es muy recomendable tener un build de fuerza. Ahora, estas especies de médulas azules que están en el suelo, la verdad me van a ver en todo el video que estoy tratando de deshacerme de ellas con la lámpara o con golpes, también se puede con golpes, pero la verdad no agrega mucho valor y tampoco les facilita la pelea. Entonces mi recomendación es, olvídense de este de estas médulas que están aquí en el suelo. Concéntrese en la pelea y en los patrones del jefe. Ahí podemos ver que cuando sale él del, emerge del piso, va a lanzar su arma. Entonces en ese momento nosotros estamos preparados para siempre esquivar del lado derecho. Como previamente se les había recomendado, en cada uno de los ataques inicia de derecha a izquierda y hacer un evadir hacia el lado donde inicia el ataque. Si el ataque viene de izquierda a derecha, entonces hacer el evade del lado izquierdo. Ahora, si pusieron atención, anteriormente hubo un ataque cuando él está con el caballo y hace una especie de onda con unas raíces que salen del piso. Bueno, en ese caso nosotros lo que debemos de hacer es tratar, en lugar de evadirlas, hay que brincarlas. Por eso si me ven, yo agarro, me agarro corriendo y después hago un brinco con el A. Y aquí, bueno, pude esquivar hacia el lado izquierdo, pero recuerden tratar de esquivar al lado derecho. Ahora uso la lámpara ahí para ganar, aunque sea 2 segundos de daño contra el jefe. Y bueno, esto hay que usar todas las armas, todos los recursos que tengamos. Ahí vemos que el jefe está cambiando a la fase número 2. ¿Qué es lo que cambia? La verdad cambia que él es ahora más rápido, el arma ahora cuando lo lanza tiene daño adicional, crece y si estamos alrededor de él, pues nos va a hacer daño. Ahí pone la atención, hace una embestida con su arma. Y si podemos y somos lo suficientemente rápidos, cargar el ataque fuerte para asegurar casi que él haga un stagger y en su defecto, como ya hemos hecho mucho daño, podemos tumbarle el escudo y poder hacer un ataque crítico. Ahí ponen atención cuando él desaparece. Debemos de estar atentos de ver hacia dónde va a salir para poder correr y si tenemos suerte evitar todo el daño. Ahí vemos que él cuando sale del piso en algún momento golpea su escudo y si golpea su escudo es que va a salir el caballo y lo que debemos de hacer es simplemente correr hacia el lado derecho. Si vemos el caballo está muy cerca, no pasa nada, solamente vamos a hacer un esquivo hacia el lado derecho. Recuerden siempre pelear con cabeza fría para ver los movimientos y ver hacia qué lado esquivar, lado izquierdo o lado derecho. No acabarnos la barra de estamina y siempre en la medida de lo posible hacer un ataque cargado para hacer el mayor daño posible. Ahí vemos que va a salir el caballo hacia el lado derecho sin necesidad de esquivar. Evitamos todo el
daño del caballo. Ahí hacemos un ataque cargado y él ya está en las últimas. Y bueno, prácticamente eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Si tienen alguna duda o comentario, por favor déjenla saber en el área de comments. Para estar siempre enterados, por favor den subscribe y activen la campanita para saber cuándo sale el siguiente video. Y si les gustó este video, por favor no olviden dar su like, y si no se han suscrito, no lo duden en hacer. Hasta la próxima. May you continue to shine.